Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Serfler, quien se va a dirigir al pueblo, al cual quiero agradecer también la presencia, que están aquí presentes acompañando este día tan especial. Él es el director general de Departamentales Norte, comisario inspector Marcos Derfler. Señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, doctor Alfonso Mosquera, gracias por acompañarnos, Ministro, a usted y a todo su equipo. Señora Jefa de Policía de la Provincia, Comisario General, licenciada Sara Tebeletti. Señor Intendente Municipal, querido Octavo, gracias por todo lo que hace por nuestra institución. Director, subdirector Flamantes de la Departamental San Justo, vaya mis felicitaciones también y el acompañamiento en esta gestión. Legisladores, que lo veo acompañando, equipo del Ministerio, intendentes, presidentes comunales, autoridades judiciales, representantes de distintas instituciones, público en general, buenos días a todos. En realidad, escuchaba atentamente las palabras del querido intendente y resumió un poco lo que pasó en este tiempo, y es verdad. En primer lugar, yo quiero decir, como director general de las Departamentales Norte, me siento honrado estar presente hoy aquí, sino trabajar con municipios y con comunidades que se involucren, que tengan esa apertura con nosotros. Nosotros hoy la necesitamos, la apertura social, pero sabemos que la presencia y la actitud de los intendentes, de los presidentes comunales por allí, es el nexo entre la comunidad y entre la policía. Y vaya mis felicitaciones, intendente, porque por darnos la posibilidad a nosotros de mostrarle a la comunidad que tenemos ganas de hacer cosas, que tenemos la voluntad de ser profesionales, de estar en proximidad con la gente, y eso es lo que nos planteamos con la jefa de policía y todo el Estado Mayor desde esta gestión que arrancamos el 31 de octubre del año pasado. Puedo decir también que respecto a este logro de hoy, estoy feliz, no solamente porque se vaya a dejar inaugurado un destacamento, sino porque se le da respuesta, porque se le da respuesta a la gente. Y nosotros como funcionarios, es la satisfacción plena que tenemos que tener. La verdad que, intendente, lo quiero agradecer
públicamente, pero también decirte que yo me siento muy acompañado del propio ministro de Seguridad de la provincia, la señora jefa, que a todos lados, mientras ellos puedan, nos acompañan, y cuando no lo pueden estar, su equipo está presente, y esto es un trabajo en conjunto. La verdad que no podría ser posible de otra forma, y eso yo lo tengo que decir públicamente, porque la verdad que es así, no paramos, pero es un trabajo en conjunto que se viene haciendo kilómetros, kilómetros, pero dándole respuesta a la gente, y eso es lo importante. Respecto al destacamento, esto va a tener una funcionalidad de presencia policial las 24 horas, va a permitir tener una proximidad con los habitantes del Fuertecito, que sabemos que es un brazo de Arroyito, es el gran Arroyito, por así decirlo, ¿no? Y yo, como habitante de este departamento, me siento orgulloso de poder hoy estar aquí acompañándolo a todos ustedes. Respecto al personal policial, ¿qué les puedo decir? Lo que venimos diciendo desde esta conducción. Por un lado, felicitarlos, esa formación, como siempre dice nuestra señora jefa de policía, que por cierto es muy importante la presencia de, y como bien marca el acto anterior, histórico, que una jefa de policía en el interior del interior esté presente. Yo voy a pedir, no es porque me sea mi superior, pero en realidad es una compañera de equipo y es la primera mujer en 161 años, y quiero pedir un fuerte aplauso por nuestra jefa de policía. La verdad me siento muy, muy a pleno, muy a gusto como estamos trabajando. Al personal policial, si en algún momento piensan en cómo agradecerle al intendente, a los funcionarios, a los habitantes, a las autoridades, yo creo que la mejor forma no solamente mantener la dependencia como está hoy aquí, sino es honrarlo. Es honrar la dependencia siendo honestos, íntegros, profesionales, cercanos, comprometidos, abiertos y empáticos. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, porque la sociedad nos exige más que nunca. Así que tengan en cuenta los conceptos de capacitación, formación y entrenamiento, que eso justamente en este año 2021 es lo que vamos a potenciar en toda la provincia y puntualmente el departamento de San Justo. Así que muchas gracias a todos y buen año. Eran las palabras del señor director general de Departamentales Norte, comisario inspector Marcos Derfler.